La teniente retirada Jamie Muñoz denunció que fue víctima de abuso sexual por parte del general Mario González Lamprea. Jefe de Inteligencia del Ejército. Este caso fue revelado por el periodista Daniel Coronel en W Radio, medio que conversó con la víctima, quien contó que todo inició con la excusa de ver unos tatuajes que ella tenía. Jamie Muñoz contó que la situación que inició con una conversación terminó en acoso por parte del jefe de Inteligencia. Le dije que tenía cuatro tatuajes y me preguntó dónde los tenía. Luego me mostró dos que él tenía. Se puso de pie y cerró la puerta. Me dijo que le mostrara el tatuaje. Me puso de pie e intentó mirar debajo del vestido, me bajó la cremallera de la espalda y empezó a besarme a la fuerza. A pesar de que los hechos ocurrieron ya hace cuatro años, ella denunció en su momento. El proceso no avanzó por parte del ejército ni de la fiscalía. Además del presunto abuso, la exteniente afirmó al mismo medio de comunicación que era discriminada por ser mujer, pues por esto era cambiada constantemente de su puesto, manifestando que hacía el trabajo de la mejor manera en la denuncia agregaron que el caso fue archivado temporalmente, al parecer, en la misma fecha en la que el Congreso analizaba un posible ascenso a González, por lo que estas acciones se habrían adelantado para ayudarle al mismo.